Francisco Pasillas, al que apodaban el Pancho. Le tendieron la emboscada y para lograr sacarlo quemaron su rancho. Cosechando sus parcelas, va creando su ganado. Con su M1 terciado lo vean por la sierra, siempre en su caballo. Pancho fue un hombre valiente, porque nunca fue dejado. Era muy atrabancado y un poco más loco, se andaba tomado. Pero un Martín Rentería le empezó a robar ganado. La rencía ya la tenían y a muerte se sentenciaron. Porque Pancho las podía, pero Rentería era hombre desalmado. Los poblados a su mando pistoleros mataba, asaltaba y robaban ganado. Pancho no quiso dejarse, fue a denunciarlo al estado. Pero cuando regresaba, la muerte en su rancho acechando esperaba. El león se casa de noche con una buena emboscada. Cuernos y herreros rafagueaban y un 30M1 crea uno se tumbaba. La presa no era muy fácil, habría que quemar el palo. Prendieron fuego a su casa, solo de esa forma lograron sacarlo. Con un balazo en la pierna y el fuego que le quemaba, Pancho salió hasta la puerta, ahí la muerte lo esperaba. Murió como los valientes, rodeado, peleando y matado a la mala.